Cambiamos ahora de tema, ya que caos vehicular se registra a esta hora de la noche en la ciudad, pero es nuestro compañero Samuel Orozco quien desde la unidad móvil nos informa. Adelante, Samuel, te escuchamos. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Este es el tráfico que se vive a esta hora aquí en la Avenida de las Américas entre zona 13 y zona 14. Precisamente nosotros nos hemos ubicado en este sector para poder hablar hoy del tránsito vehicular, y es que estamos ya prácticamente a dos días que se realizó el pago para los que ganan cada 15 días, los que ganan a fin de mes, y esto significa que ya casi que de forma oficial están iniciando todas las personas ya a comprar. Esto significa que hay un incremento en el parque vehicular, tomando en cuenta de que hoy, por haber sido fecha de pago, que hay actividades de programación navideña. Y pues el reporte que tienen las autoridades del Departamento de Tránsito y de la Policía Municipal de Tránsito es que pues hay mucho consumismo. Eso significa también de que pues se registran algunos accidentes de tránsito. Entonces hoy, pues hablando del tema de esta situación vehicular, pues ya se empiezan a saturar los centros comerciales. Si usted va a circular por estos sectores, tómelo en cuenta. En centros comerciales, en lugares donde hay actividades programadas de las fiestas navideñas, pero también hay que tomar en cuenta sobre las calles que son demasiado reducidas. Otra de las situaciones y que vino a coayudar según la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala es que el transporte pesado ya no va a circular, por ejemplo, en los sectores de la 24 calle, diagonal 6, en la 6ª y 7ª avenida de la zona 9, otros sectores como la avenida Elena. Esto va a amortiguar un poquito el tráfico. Sin embargo, hay que mencionar también aquí, dentro de lo que se refiere a los vehículos, es que hacen la recomendación para que su vehículo esté en estado, pues en buenas condiciones, para no ocasionar más caos vehicular al momento que se detenga usted sobre la vía pública. Otra de las situaciones es que ya entró en vigencia la ley 45-2016, la cual sanciona a los pilotos en estado de ebriedad. Estaríamos hablando que las sanciones a los pilotos ebrios podrían ir desde 5.000 hasta 25.000 quetzales, según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Entró en vigencia a partir del 5 de noviembre de este año, y pues con ello también se dan inicio a los operativos de alcoholemia. La situación se va poniendo más difícil. Hoy los sectores un poco saturados, pues estamos hablando sobre el Boulevard Los Próceres, la zona 1 capitalina, en cercanías del centro histórico, específicamente sobre el Parque Central. Pero lo que está ahorita más pesado es el Boulevard Los Próceres, la calzada Roosevelt. Estamos hablando del Boulevard Liberación, la calzada Raúl Aguilar Batres y la calle Martí, que están bastante saturadas. La Policía Municipal de Tránsito ha extendido sus horarios para poder regularlo, ya que, como repito, a partir de hoy se incrementan las situaciones del tránsito vehicular. Muchas gracias, Samuel, por este amplio reporte. Así como usted lo escuchó, entonces, el Boulevard Liberación, la calzada Roosevelt, calzada Aguilar Batres, así como también la calle Martí, a esta hora presentan fuerte carga vehicular, así que si usted conoce de alguna ruta alterna, es importante que haga uso de ella. Vamos a dar una pequeña pausa, siga con nosotros, ya volvemos con más noticias.